Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no fueron capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es la que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que pasaba allí estos días? Él les preguntó: ¿el qué? Y ellos le contestaron: ¿no ves Jesús del Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo? ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jueces para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como lo habían dicho las mujeres, pero ahí no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas? No era necesario que el Mesías naciera, pero Padre fiel, todo esto para entrar en su gloria. Y comenzando con Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó a qué se refería él en la Escritura. Y acerca de la aldea donde iban, le hizo ademán de seguir adelante, pero ellos lo reprimieron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Ellos comentaron: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado al Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos le contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Como decía un amigo mío,
fe.